Maite lo hace extensivo estos 3 días, lunes, martes y miércoles, en el local comercial, ¿no es cierto? La Bien. misma promoción se puede realizar en el local, en la página van a poder ver los productos que están afectados, ¿no es cierto? Cuál es su descuento y cuál sería el precio, y si no, pasan por el local sin compromiso alguno, los vendedores les van orientando, le van haciendo ver. Y eso sería para el pago de contado efectivo. Perfecto. Aclaremos esto, que exactamente, que en esta ocasión no es para hacer en planes en cuota, ¿no es cierto?, con las tarjetas. Bien. No estamos hablando de un contado efectivo. Bien. Acá estamos viendo cuando uno ingresa a maites.com.ar. Hay una serie de ofertas y cuando uno aprieta el link ver ofertas, allí tiene la nómina de algunos de los productos. Exactamente, así sería el formato. Bien. Y bueno, los porcentajes van a ver de acuerdo al rubro, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tener una idea, aire acondicionado hasta un 39% de descuento, colchonería también más o menos están en esos porcentajes. 23% en televisor, un 25% en lavarropas, un 22% en heladeras, para mencionar algunos productos, ¿no? 27% en juegos de dormitorios, estamos viendo. ¿Verdad? Sí. Bueno, cifras importantes en la bicicleta fija, un 26%, que siempre hay que acordarse que de última termina siendo un buen perchero. La idea es que no. La idea es que no, pero ante esas situaciones que suelen pasar. Graciela, ¿y se incrementan las ventas en este tipo de acciones? Sí, porque como esto ya, ¿no es cierto?, la gente lo va escuchando, los medios, que llega la fecha, entonces hay gente que estaba esperando esta semana para hacer su compra, ¿no es cierto?, necesitaba un producto puntual y bueno, y estaba aguardando a ver cuál va a ser la oferta, la mejor oferta que va a encontrar también en el mercado, ¿no es cierto? Claro, claro, está muy bien. ¿Hasta cuándo se extiende? Sería hasta el día miércoles, bien. Hoy lunes 4, 5 y 6. Bien. Hasta el día miércoles inclusive. Perfecto. ¿Deben ir sabiendo en qué consiste la promo o pueden decirle a los chicos que los asesoren allí en el lugar? No, no, los chicos lo asesoran también aquí dentro del local comercial. Bien, porque ese también es un tema no menor, digo, para no mucha menor, gente que dice... Porque hay gente, exacto, hay gente que tal vez no es habitué a las páginas, ¿no es cierto?, comprar por internet. Entonces, bueno, para esa gente tiene la posibilidad de comprar la misma manera y dentro de un local donde está atendido por un vendedor, donde cuenta con todo el asesoramiento, que no es así, ¿no es cierto?, comprando por la web. Claro, ¿no? Claro, seguro.